Bienvenidos a este tercer módulo del curso de Burp Suite. Soy José Moruno Kadima, más conocido como Sniffer, creador del blog snifferlabs.com, y en este nuevo capítulo, nueva cápsula, como lo queramos mencionar, vamos a hablar un poco más sobre la herramienta, cómo instalar y configurar lo que es el proxy, tanto en el navegador, en cualquier navegador, en el mismo Burp, las extensiones. Algunas extensiones que en el día a día estoy utilizando dentro del navegador, la configuración del proxy en Burp, la instalación del certificado digital. Para esto lo que vamos a usar es cualquier navegador web, no interesa cuál es el que uses. Adicional a esto vamos a hacer uso de algunas extensiones. Acá las voy a mencionar las que yo utilizo. Tú puedes buscar alguna alternativa a la que te convenga. Podemos utilizar Foxy Proxy y PwnFox, como también he visto bastante y es bastante utilizado, que es Proxy Switch Omega. Depende de cada uno nuevamente cuál vayan a utilizar. ¿Por qué utilizamos una extensión de navegador? Inicial y principalmente el hacer uso de una extensión es para evitar irnos cada vez conexión y configuración del proxy dentro del mismo browser, sino cada vez que nosotros queramos navegar e interactuar, deberíamos de acceder a la configuración y nosotros setearla respectivamente, tanto irnos la dirección IP como el puerto. Entonces, para evitar todo esto, hacemos uso de un add-on, en este caso bajo Firefox. Ustedes pueden trabajarlo tanto en Chrome, en gran parte de los navegadores. Es tan fácil como ir a la tienda, descargar, aceptar, adicionar, y como pueden ver, en un momento ya tenemos un nuevo icono situado en la parte superior, listo para ser configurado y nosotros podamos trabajar. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una pequeña configuración del proxy. Nos vamos a adicionar el nombre que nosotros queramos llamarlo, en este caso es Burp Suite. Acá en la parte del navegador nos vamos Proxy, Options, y ahí en Edit podemos configurar el proxy que nosotros vayamos a utilizar. Ahora vamos a hacerlo en la parte práctica, como estamos acostumbrados en los videos. Acá por defecto viene en el puerto 8080. Ustedes definen sobre qué puerto van a trabajar, si quieren otro puerto en específico. Nos vamos a Edit. Una costumbre que tengo es utilizar el 9751. Y una vez que le demos, seleccionamos OK. Y como pueden ver, nos dice que está capturando en todas las interfaces. En la parte inferior, en Event Log, ahí tenemos todos los cambios que vayamos teniendo. Acá nos va a informar dentro de Burp si tenemos alguna notificación o alguna alerta. Algo que tenemos que tener siempre correcto es el intercept en off para que no intercepte nada, y on para interceptar cada petición. En este pequeño ejemplo vamos a irnos a una página que va a ser un app doc que se ha levantado. Nos dirigimos al Burp, habilitamos y empezamos a interceptar. Para que la petición prosiga, hacemos un forward y el request va a continuar hacia el servidor. ¿Qué sucede si estamos trabajando bajo una página que esté en HTTPS, esté con un certificado digital? Para evitar este problema y que nosotros podamos interceptar las peticiones y no tengamos el mensaje de error, que es justamente en el event log que nos dice que no está pudiendo hacer la conexión, vamos a ver diferentes formas de configurar el certificado. Hay una que es dirigiéndonos a burp/cert o http/burp, siempre y cuando esté activado el proxy, y nosotros vamos a poder descargar el certificado para posteriormente irnos al Certificate Manager, importar el certificado, darle que confiar como un CA, y una vez que esté nos va a funcionar. Pero ahora vamos a hacerlo nuevamente la práctica de la primera manera. Nos accedemos a http/burp. En la parte superior derecha tenemos para descargar el certificado. Una vez que lo descarguemos el certificado, nosotros lo único que hacemos es irnos a las opciones del navegador, o directamente podemos generarlo dentro del mismo Burp, que igual podemos importar o exportar
el certificado. La forma más rápida que por ahora vamos a utilizar es irnos directamente en el mismo navegador para descargar el certificado digital. Ya en los próximos videos que vayamos a realizar, vamos a exportar, por ejemplo, para instalar en un emulador en un Android. Nos vamos a las preferencias, hacemos clic en View Certificate y en Authorities le vamos a darle a importar el nuevo certificado que hemos descargado. Ok, le damos a abrir, le decimos que confíe como un CA al certificado y con esto ya tenemos instalado nuestro certificado. Previamente vimos que teníamos la página que no cargaba y además teníamos con algunos problemas. Ahora la volvemos a ejecutar y podemos ver de que ya intercepta la petición y el sitio nos va a cargar todo lo que es la comunicación segura, va a estar siendo cargada debidamente en el navegador. Con esto ya hemos visto cómo trabajar con una página bajo HTTP y una página que esté bajo HTTPS. Ahora, lo segundo que vamos a ver es cómo se hacen los cambios de color y fuente en Burp. Inicialmente Burp cuenta con estos temas. Yo, porque soy daltónico, utilizo el tema Dárcula. Puedo cambiar la interfaz del mismo Burp y poderlo modificar a lo que yo desee. En este caso nos vamos a irnos al User Options. Nos vamos a la opción de Display y acá podemos cambiar el tamaño de la interfaz, el font size y cuál es el tema. Según sus gustos pueden dejarlo por defecto o también modificar. En este ejemplo vamos a cambiar el font, vamos a cambiar a Dárcula y posteriormente vamos a cambiar el Message Display de las peticiones HTTP. Una vez que modifiquemos, únicamente el cambio, por ejemplo, del tema se ve reflejado solo cuando se reinicia. Volvemos a cargar la herramienta y vamos a lograr identificar, ya estamos con una nueva interfaz en específico de Burp, la versión en el Community Edition, y ya cambió totalmente la interfaz. Lo siguiente que vamos a ver es la configuración de lo que llega a ser lo relacionado a los plugins. Burp se puede extender aún más la capacidad actual que tiene instalando. Para ello puede ser un plugin, puede estar desarrollado en Python, en Ruby o en Java. Esta instalación del plugin nosotros la podemos realizarlo dentro de la misma interfaz y desarrollar, si tú deseas, tus propios plugins y extender la funcionalidad. Acá es que tenemos que tomar en cuenta que en la versión Community estamos restringidos a alguna cierta cantidad de plugins que solo pueden ser utilizados en la versión Pro, la cual ya cuenta con una mayor cantidad de plugins disponibles. Para la configuración de estos plugins, nosotros nos vamos al Extender y acá tenemos estas cuatro opciones. El BAP Store es su tienda de aplicaciones, de extensiones que nosotros podemos instalar. ¿Cómo se hace la instalación de uno de ellos? Lo seleccionamos y en este caso con Yara nos dice que tenemos que tener configurado Jython. ¿Por qué? Porque está escrito el script en Python conjuntamente con Java. Entonces no lo podríamos utilizar de forma directa este plugin. Pero si contamos con uno que ya esté, basta con que le demos a la opción de install y nos procederá a hacer la instalación del plugin. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer con un plugin que es utilizado para web services. Si nosotros le damos a install, va a proceder con la instalación y posteriormente lo vamos a ver. En esta primera opción lo que vamos a hacer ahora es descargar la librería de Jython y la vamos a configurar, como también lo que es JRuby. Nos vamos a Jython Standalone y procederemos a descargar el .jar. Copiamos el enlace. Creamos una carpeta, en este caso bajo el nombre, el directorio de Burp. Creamos otro con libs y posteriormente procederemos a descargarlo. Para esto lo hacemos con un wget y el enlace que lo obtenemos desde el mismo sitio web, en este caso de Jython. Una vez que descarguemos, nos vamos a JRuby. Del mismo modo nos vamos al apartado de descargas. Descargamos el último release de lo que llega a serlo el .jar, ya que como saben Burp Suite está desarrollado en Java. Procedemos con la descarga y ya tenemos con las dos librerías listas para que sean configuradas en Burp Suite. Acá ya podemos ver que tenemos las dos librerías descargadas, tanto JRuby como Jython.
nos vamos a ir dentro del extender, nos vamos a irnos. Y acá lo que vamos a hacer es primero configurar el entorno de Python, el environment. Tenemos que dirigirnos dónde está la ubicación de la librería. Vamos a seleccionar Jython y posterior a esto vamos a darle a que nos lo abra. Con esto ya está configurado el path para que cualquier script hecho en Python pueda ser ejecutado. Hacemos el mismo proceso para Ruby y con esto ya tenemos configurada ambas librerías dentro de lo que llega a ser Burp. ¿Qué sucede si nosotros contamos con algún otro plugin que no esté disponible en la tienda, pero sí en GitHub? Como va a ser en este caso, tenemos el PwnFox. Lo que vamos a hacer es descargar en este caso el fichero y vamos a extraer el .jar al nuestro directorio con el cual estamos trabajando actualmente. Cuando contemos ya con el fichero descargado en el directorio el cual estamos trabajando, una vez que lo tenemos, le damos en adicionar, aquí seleccionamos qué vamos a instalar, Java, Python o Ruby, el nombre del plugin, seleccionamos el fichero el cual vamos a adicionar y le damos en Next. Si todo está bien y no hemos tenido problemas de dependencias, nos dice que ha cargado satisfactoriamente. En este segundo ejemplo vamos a usar un plugin hecho por ArtSec que nos permite generar requests para exportar. Seleccionamos la librería, en este caso que es Python, el nombre del fichero .py, le damos en siguiente. No va a tener, al no tener ningún problema, nos dice que todo está funcionando. Ahora, el último plugin que lo vamos a ver es Firefox Container. Nos permite tener como pequeños contenedores dentro del navegador y poder trabajar de manera alterna con más de una sesión activa. Para eso nos dirigimos nuevamente a los addons, lo vamos a instalar. Lo primero que les recomiendo es que modifiquen los nombres y pongan, por ejemplo, en este caso estoy poniendo Book 1, Book 2, Book 3, puede ser User 1, User 2 o User 3 y seleccionar diferentes colores. Con esto vamos a tener pequeños contenedores de diferentes perfiles o diferentes usuarios para trabajar directamente con el navegador y la herramienta. ¿De qué manera? Vamos a ver en este momento un pequeño ejemplo en el cual estamos utilizando la plataforma, la cual es Gruyere. Muy probablemente lo utilicemos en los próximos videos para entender algunas funcionalidades de Burp. Y acá lo que vamos a hacer es crearnos dos cuentas. Una cuenta del primer usuario que es Sniffer con su debida contraseña. ¿Qué sucede? Estamos en el mismo navegador. Lo que nosotros tenemos que hacer es abrir una navegación oculta para llegar a trabajar. Pero con esta herramienta no es necesario que nosotros hagamos este proceso, puesto que podemos darle clic derecho en la pestaña y abrimos una nueva sesión en otro contenedor. Por ejemplo, en este caso estamos abriendo uno nuevo. Una vez que nos logueamos con la nueva cuenta, ya estamos con dos cuentas trabajando. Esto puede ser, por ejemplo, para un IDOR, para hacer algún tipo de prueba en específico, nos viene para usarlo a la primera de una manera muy rápida, muy fácil para toda prueba que vayamos a realizar durante los videos. Si no entendiste, vuelve a ver el video, repite todo y si aún así no se entiende o falta algo, hay alguna falencia en el video, háznosla saber en los comentarios. Es la mejor forma que nosotros y dentro del proyecto de Sniffer Labs te podamos colaborar y ayudar. Como siempre les dejo acá los medios de contacto. Dar las gracias a Alex Hack que se convirtió en un Patreon del proyecto y especialmente de los videos. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.